Ha estado rondando mucho por ahí, a ver, mucho. Lo vi por ahí, que lo comentaron en Twitter, también lo estaban viendo por ahí algunas personas, que es un video que subió Crew a su canal de YouTube. Todos sabemos que Crew en este momento está quizás pasando por uno de los momentos más complicados a nivel club en cuanto a resultados. Y subieron un video en YouTube hablando de todo este tema, los jugadores, el coach, etc. Así que nada, vamos a ver el videito, porque la verdad me genera mucha curiosidad e intriga saber qué hace uno de los equipos más grandes de Latinoamérica, cómo está trabajándose por dentro, ¿sabes? Entonces, este es el video que les estoy mencionando. Lo que pasa con Crew es que el título de por sí es titulazo, ¿eh? Estamos bien como equipo, pero nos Me falta. acabo de dar cuenta que la imagen de la miniatura literalmente la sacaron de Pero esta tío, ¿y primera eso fase. qué? Aquí, listo. Miniatura. O sea, el editor no se preocupó. Miniatura. ¿Dónde vamos? Hay algo que sí tengo que decir y es que la CD transmite una vibra muy buena. Poniéndole caleta, nosotros sabemos lo que estamos trabajando. Hemos trabajado terrible duro, no hemos tenido ni un día de vacaciones. Yo quiero que sepan de mi parte que confío en todos ustedes, en todos ustedes. Y me gusta el grupo de trabajo que estamos armando, que todos nos tenemos buenas, nos reímos juntos, hemos vivido caleta de cosas juntos y a pesar de que llevamos terrible poco tiempo jugando. Le gusta mucho la palabra terrible. Estando aquí, hoy día salgamos con todo, bueno, que no salgamos en modo automático. Lo que espero de este momento es que escuchemos al Mercer, salgamos a jugarla con toda. Escuchemos a Meltzer. Vale, confirmó algo que yo no tenía del todo claro y es el hecho de Meltzer y GL. No sabía si seguía siendo Klaus o era Meltzer, pero sí, parece que cambiaron de IGL y ahora Meltzer es el IGL. Guardemos todas las críticas. Si perdemos el primer mapa, respiramos, como dice el Atom. Parce, está hablando full mental. Y es que de hecho, el mental, si en las rankeds el mental es importante. Imagínate el mental al nivel tan alto competitivo que hay, porque fácil, o sea, todos ellos tienen un pegue muy similar, todos los profesionales tienen un pegue muy similar. Lo que distingue o diferencia el pegue de uno u otro es el mental, la confianza que pueda tener en sí mismo, la serenidad, la calma, ¿sabes? La tranquilidad en la situación álgida de la partida, porque no te va a pegar igual a alguien que está full caído a alguien que está full motivado, no va a pegar de la misma manera, es la misma persona, pero no va a pegar de la misma manera. Entonces, yo siento que a ese nivel tan alto, tienen 100% que trabajar muy fuerte el metal, weón. La presión, marica. Durísimo. Y bueno, si estamos todos así respetando lo que hemos trabajado, todos vamos a tener nuestro momento en el partido que vamos a brillar, weón. No hay... Seguir el plan de juego. No ponerse a ver, hay situaciones que se necesitan improvisar claramente, pero para eso existe el plan, para que dichas situaciones sean la menor cantidad de veces posibles, porque una improvisación en muchas ocasiones es una apuesta, es una moneda al aire. Cambio un plan de juego, tiene medida las posibilidades, los porcentajes de éxito y los porcentajes de derrota. Tienen más o menos determinado cómo te pueden llegar a responder, ¿sabes? Me encanta cómo juega Meltzer, weón. O sea, Meltzer literalmente coloca y apoya el codo. Yo no puedo, weón. O sea, es como que me jodo el hombro. Yo si hago esa posición, me jodo el hombro. Un 13-11, ojo. O sea, el primer mapa de Crew, que fue contra Furia, fue un 13-11. O sea, estuvo muy cerca de ganarlo Crew. Y es que Crew pierde así. Crew no pierde en plan paliza 13-0. No, Crew. A ver, creo que solo uno o dos mapas. Pero es esto: 12-11. Muy, 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 muy cerrado. Muy close. 9-12, ojo. La ganó. Ah, sí, este mapa lo ganó Crew. Y se lo ganó a mi BR. Qué buena, Meltzer. Qué buen Traeger Discipline, bro. Y ni por enterado estaba Lumen. Gente, yo luego. Una jugada muy similar a esta. Búsquenla en. No sé si fue en YouTube o fue en TikTok. Que yo subí un TikTok hablando. Que me hice algo muy similar. Un Traeger Discipline en Vine. Ah, fue en el video que subí diciendo. Extrañaba Vine. Alguien en los comentarios. A mí lo que me sorprende es por qué Lumen no se enteró que estabas tú ahí. Literalmente aquí, los profesionales tampoco se enteró el Lumen de enemigo. Puedo sacar esto, subirlo a TikTok y alguien dice, ah, típico en hierro. Y luego le digo, bro, sí sabes que fue una partida profesional de BST Américas, ¿verdad? Pero luego sale el comentario en TikTok, típico en hierro. Eres hierro, ¿verdad? Es que, parce, es muy cerrado, weón. 13-11, weón. Hubiese sido un 2-0 a favor de Crew. Parce, mira, tiempo extra, 13-12. 13-12 tiempo extra, weón. Comes... 14-12, weón. O sea, es que es muy close, parce. Eso es lo que.
lo que ha dolido con Krupp, parce, que sea tan close los partidos, que estén tan cerrados, como que sea una cosita nada, weón. No cede por un poquitico, weón. Es duro, weón. Y eso pega. Eso mentalmente pega, weón. Porque, vale, tú, a ti te pueden ganar 13-3, te puedes sentir mal, pero ya cuando ves 9-3, un 10-3, 11-3, tú dices, bueno, ya, ¿para qué me quemo mentalmente, sabes? Progresas. Pero cuando estás 12-12, hay esperanza, 11-11, hay esperanza, 13-13, hay esperanza, ¿sabes? Estás quemando, estás a full, y perder dando tanto esfuerzo es jodido. Es jodido. A Tom se nota que no te va a amenazar en un tiempo fuera, ¿sabes? A Tom no tiene pinta de ser un coach que te diga, ganas esto o te parto tu madre en una paliza. Eso no lo veo. A Tom parece más un coach muy sereno, ¿sabes? Muy práctico. O al menos por su manera de hablar parece alguien muy calmado, ¿sabes? Que nota el equipo está muy arriba, se mete a la llamada y dice, tranquilo muchachos, no pasa nada, estamos cometiendo este fallo, como muy tranquilo, muy relajado. Pero no te va a estar gritando, tipo, muchachos, tenemos que hacer esto, ¿qué está pasando? Ah, esto es lo otro. No tiene el perfil, ¿sabes? O no, al menos por ahora. Gatón te quita el kill de una cal, literal. No. ¿Qué pasó ahí? 13-11, otro 13-11, weón. 12-11. Vale, vamos, Crew, 13-11, vamos. Parce, el 13-11 con Crew es... Qué numerito, Qué numerito. Ya, muchachos, 5-5, vamos. No, porque ahora estamos 12-7, ¿qué pasó? Bueno, un 2-1, luchado. Parce, qué duro. Todo parecía que apuntaba que por fin podríamos cerrar la serie, pero creo que otra vez nos pasó lo mismo con la ansiedad, con los nervios, con la presión. También es difícil con los jugadores que tenemos que están acostumbrados a competir y a ganar. En el fondo pues se crea una presión por querer asegurar una serie. Es que sí, o sea, Kisny, Klaus, Naxxed y Meltzer, ellos tres han estado en instancias internacionales muy importantes. Kisny, Naxxed y Klaus hacen parte del crew histórico del finales del 2021. Meltzer hizo parte del Leviatán que llegó muy lejos el año pasado, ¿sabes? Davis, digamos que podríamos decir que es el que internacionalmente no ha tenido ese bagaje y ese recorrido. Pero los otros cuatro sí que por dentro pueden estar luchando con esa presión, ¿sabes? Con esa presión de querer volver a destacar, de querer volver a colocarse en lo más alto, de demostrar que son jugadores que valen y que no solo fue suerte en el pasado, ¿sabes? Es mucha cuestión psicológica, parce. Ah, cuando el Kun... Nah, esto es de lo mejor que le ha pasado a Crew. El Kun en BCT. Es God. El Kun es un crack. El Kun es un crack, parce. Lo colocaba yo en Twitter. Que de hecho, síganme en Twitter. Que cuando hay partidos, mantengo tuiteando muchísimo sobre la BCT. Lo comentaba yo. A mí dame un jefe como el Kun. O sea, si me quieres dar un jefe en esta vida, que sea un jefe como el Kun. Es un crack. Ya estamos como hace 4 meses aquí. Sin nada. Yes. Todos estamos virgen. Puto Kesnit, bro. Siempre tiene que hacer una referencia sexual. El TikTok de la vez pasada, este culiao, no, ¿cuándo será el día que esté tímido toque una yo no sé qué? Ahorita diciendo, se me van a relajar las tetas. Ahorita diciendo, estamos todavía vírgenes acá, parce, no para hacer referencias el Kesnit. ¿Contra quién fue este partido? Contra Scientist. Lo de Meltzer es muy sólido. Meltzer con Omen aquí en Ascent es muy sólido. Mira. Meltzer es muy sólido. O sea, Meltzer, les digo, creo que Meltzer está muy top. Quizás es el mejor jugador ahora mismo de Crew. Probablemente es el mejor. Y eso que es el IGL, ¿eh? O sea, Meltzer está dándolo todo porque el equipo surja. Las comunicaciones. Sí, está faltando. Están vagos. Al final del partido, esa semana están fuera. Están off. Y nosotros las rondas que ganábamos de ataque, varias rondas se nos complicaron y las volteamos. El objetivo es replicar lo que acabamos de hacer, o sea, simplemente jugar bien, y si ellos nos ganan, que sea porque lo jugaron mejor. Que sea porque hablaron mejor, porque tuvieron más mira, porque estuvieron mejor preparados, que ganen por eso. Un buen focus en cámara. No nos vayamos perdiendo porque choqueamos por querer ganar, por estar locos. Ya, juntémonos, weón, hagamos un 2, 3, vamos. Un, 2, 3, ¡vamos! Ok, ¿qué es? 3-0, 4-0. Uy, qué buena, Klaus. Qué rico, Klaus. Este mapa creo que lo pierden. Pero este mapa, Klaus destacó mucho.
¿Este fue un clutch? Sí. Sí, este fue un clutch espectacular de Naxxed. Sí fue un clutch, ¿no? Es muy bueno este clutch que se hizo con la Viper. Justo a tiempo, güey. Baja la definitiva. 10.000 de IQ, ¿cómo lo hace, parce? 11 a 12, otro 13 a... No, otro 13 a 11, parce. Otro 13 a 11, weón. O sea, ¿cuántos 13 a 11 hemos visto? ¿Cuántos? Hicieron una weá. Yo creo que todos se dieron cuenta que al final del partido quedaron todos sin actitud y todos estábamos tratando de hacer una aeroplay culiada de una weá que nunca hacemos en train, ¿no, weón? Una aeroplay. Dicho miles de veces. Necesito que no se pongan... No están siguiendo el plan de juego, parce. Que gastan en... Sí, estaba en modo Profe Invente. Pero no, no es momento para jugar modo Profe Invente. Es momento de jugar en equipo. Bueno, cambia, weón. La weá es demostrar lo que está en el entrenamiento. Vamos, bro, duro, vale. Vamos. Un, dos, tres. ¡Vamos, Cruz! Parce, me causa ternura el Axedi, weón. Está ahí de fondo, siempre sonriendo. Parce, Axedi me cae muy bien, weón. Axedi me cae muy bien. Está siempre ahí de fondo, mirando, siempre con una sonrisa. Sexto jugador, pero no pasa nada, weón. Está ahí. Me alegra que lo hayan incluido. Me preocupa por quién haya sido, pero me alegra que lo hayan incluido. Sabes que venga a jugar y ojalá les vaya bien. Ojalá. Vale, 10-5, vamos, vamos. 12-5, no. Bro. Qué duro es esta, weón. La música, no me coloques esa música. Estamos. Estamos mejorando, estamos. O sea, mejorando, sí. Increíble. Pero en el segundo venimos con la misma energía, lo hacemos increíble, pero al final del segundo mapa, el late game del segundo mapa, nos empezamos con la ansiedad y nos jugamos ahí, bueno. Y esa weá queda como en el subconsciente de nuestro tercer mapa y jugamos mal. Pero hay que fixar la ansiedad que conseguimos en el segundo porque estamos bien. Si es como de querer cerrar el... Es cuestión mental, y los están comiendo la ansiedad por el hecho de que han estado tan cerca de conseguir el objetivo y siempre fallar, como que cuando lo ven, más ansiedad les da, ¿sabes? Estás a punto de lograrlo, algo que llevas esperando mucho tiempo y fallas al final por la ansiedad, ¿sabes? Exacto. Fueron, boludo, se fueron bien, boludo. Sí, eso es lo que, o sea, eso yo creo que es lo que más da bronca, es tipo poder... Que juegan bien. Por eso yo cuando me fui y quedé ese domingo dije, seguramente estarán tristes, pero es normal. Sí. Pero jugaron muy bien, bueno. Muy bien. Qué grande el Kun. No sé, la verdad, es un momento complicado para Kru. Es un momento muy, muy complicado para Kru. Mañana es un día muy importante para ellos. A ver, mañana. El momento en el que estén viendo este video ya habrán visto el resultado del partido. Yo la verdad no tengo mucha fe, pero confío. No creo que ganen, pero confío. Es contra Loud, ¿sabes? Líder de la liga. Si ganan, van a marcar algo histórico. Espero que haya sido así. Pero están pasando por una situación difícil. Kru creo que nunca había estado en una situación tan complicada. Y pues nada, solo queda apoyar a los muchachos, parce. Solo queda apoyar a los muchachos a que puedan mejorar, puedan rendir frutos y rascar victorias en lo que queda, porque no creo que alcancen a Tokio. Intentar forjarse para Last Chance Qualifier, ¿sabes? Ojalá les vaya bien a los muchachos, es lo que siempre digo. Si a Kru le va bien, a la región le va bien.